Bienvenidos, bienvenidas, hoy vamos a hablar, como bien sabéis, de protección de la identidad y sobre todo de entornos de Active Directory, entornos de servidores, entornos de gestionados con nuestro LDAP de Microsoft y cómo protegernos ante eh, pues, diferentes tipos de ataque o al menos lo que hemos ido, estar, ido viendo en, en, en diversas situaciones en las que una vez solucionado el problema pues nos hemos tenido que ver cómo y de qué manera hemos sido atacados. ¿no? Aquí tenemos la agenda de hoy. Bueno, dice mucho, dice poco, pero vamos, iremos entrando en detalle y cogiendo velocidad de, de las opciones y de las buenas prácticas que, que tenemos que ir adoptando en, en el entorno que, que hemos dicho. Creo que todos nos podemos sentir identificados con un montón de tópicos que ahora saldrán. Más o menos, habrá quien lo tenga bien, habrá quien lo tenga muy bien, o habrá quien vea que pues, prácticamente cumple todas las eh, opciones que vemos aquí o todas las casuísticas que vemos aquí. ¿vale? Eh, tenemos situaciones donde encontramos pues, eso, un usuario administrador divulgado, diferentes tipos de usuarios administradores. Como es administrador dominio, administradores locales de servidores, administradores building administrators, un montón de, de, de opciones que tenemos en cuanto a cuentas privilegiadas, pero con bastante uso. ¿vale? Veis de arriba abajo, pues, usuario, administrador divulgado, varias, varios usuarios, ¿eh? faltan, cosía, varios usuarios dentro del grupo Admin del Dominio. Privilegios admin del dominio asignado a usuarios comunes, informáticos o gente de IT que, que inicia sesión y trabajan habitualmente y resulta que es usuario es administrado del dominio. Eh, enterprise admin asignado, no, no distinguimos tampoco entre administradores de dominio y enterprise administrators, porque una cosa lleva a la otra y el administrador del dominio pues es las dos cosas. Y bueno, enterprise admin es más que admin del dominio, ¿vale? Contraseña de administrador de dominio comprometida en servicios. Muchísima gente dice: Yo no puedo cambiar la contraseña de administrador porque no sé dónde la tengo metida ¿no? y tengo servicios levantados. Administrador de dominio con uso común en servidores. Eh, bueno, sí, incluso la justificación es que inicio sesión en servidores y soy administrador de dominio. Al menos tengo un usuario para eso, ya, pero tampoco hace falta ser administrador de dominio para iniciar sesión en servidores. ¿no? El mero hecho de tener que cambiar usuarios, crear usuarios, resetear contraseñas también lleva un RDP a un control de dominio y, y, y un uso del privilegio de administrador el dominio, algo que no debería ser. ¿vale? Administrador local en servidores con misma contraseña olvidada, el administrador local, pues eh, grabado a fuego cuando se instala y, y olvidado casi en, en, los, en los equipos, eh, servidores RDS que son la mayor granja de hashes y de credenciales que tiene la empresa. ¿no? al final un servidor de terminal server, pues os podéis imaginar la cantidad de, de hashes que puede tener ahí, prácticamente todos, puerto RDP abierto hacia, de, de, a, a servidores desde los PCs y no existencia de red de servidores y PCs, aunque esto no es, el esta última, aunque no es el, 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 el objetivo de este webinar en cuanto a la segmentación de red, VLANs, etcétera, etcétera, pero bueno, sí que deberíamos abrir los, los puertos mínimos hacia los servidores, ¿no? Administrador local olvidado en PCs, si no olvidado al menos homogenizado y todos los PCs tienen, tienen el mismo administrador local, administrador local no homogenizados, existencia de usuarios administradores locales en PC, RDP a servidor de experiencia de sesión de aplicaciones remotas, UAC desactivado, hay poco, pero hay, hashes alm almacenados con privilegios de domain admin a los equipos, ¿vale? En este webinar también es verdad que daremos, por supuesto, ciertas cosas y a lo mejor, pues sí que si preveo que alguien pues pueda no saberlo, pues entre un poco a esto. Si sabes lo que son los hashes, pues me perdonarás ese minutillo, vale. Y si no, pues bueno, sabéis que cuando os validáis en un equipo se deja un hash ese hash hace, pues, llamémosle una cookie, ¿no? Y luego, cuando quieres validarte contra un servidor, solo tienes que presentarle todos los hashes que has cogido, obtenido y si alguno de esos hashes, pues, es, un, un, es el hash propio de un usuario con privilegios, pues, pues el servidor ve llegar el hash del domain admin y le deja pasar. ¿vale? Con lo cual, saber la contraseña de un usuario no hace falta. Con, con tener el hash sobra. Cuando tú te sientas en un PC, eres capaz de extraer todos los hashes que hay almacenados en ese PC con tu privilegio de usuario, sin ser administrador del PC. Con lo cual, si os dejáis los hashes de los domain admin en PCs, pues todo el mundo puede coger el hash del domain admin y presentárselo a los servidores y ya está. Engancha. Y acceso por todas partes. ¿no? Pues ese hash solo cambia si cambias la contraseña del usuario. El hash es válido toda la vida hasta que cambias la contraseña del usuario al que pertenece el hash. Tipos de ataque. Bueno, hay ataques y pericia porque mmm, sí que he pensado que primero veamos cómo se suelen hacer ataques y ciertas bases imprescindibles en cuanto a cómo atacar para luego poder defendernos. ¿vale? Sin ser nada, sin ser nadie en el dominio, yo soy capaz de lanzar comandos de PowerShell. Y claro, tengo permiso de lectura de Active Directory y contra eso no puedo evitar. Todos los usuarios tienen privilegio de eh, lectura dentro de la D y tienen que tenerla. Por tanto, bueno, vale que para, ser, para instalarte la herramienta de administración del equipo, de, de, de Active Directory y tal, tienes que ser administrador del equipo, pero bueno, si lanzas un PowerShell y lanzas una consulta contra Active Directory, Active Directory te resuelve la consulta y tú tienes privilegio de lectura de todo el dominio, con lo cual es muy fácil lanzar una pregunta de quiénes están dentro del grupo de administradores de dominio y no lo podéis evitar, o sea, no es posible evitar lanzar una consulta al a LDAP. ¿Cómo lo puedes evitar? Pues evitando con PowerShell o, o llamadas de PowerShell o auditándolo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, hay comandos en PowerShell que me dice, pues, ¿quiénes son los file server? ¿Quiénes son los servidores de SQL? Eh, ¿Qué usuarios? Eh, pues estos están dentro del grupo de administradores de dominio. ¿Cuántos DCs tengo en la red? ¿Hay en la red? Y eso lo puedo hacer cualquier usuario y cualquier, e intruso que tenga un privilegio de usuario. ¿Cómo funciona el pas de hash? ¿Vale? Eh, casi que me explico mejor haciendo demos que por PowerPoint, pero bueno, también es verdad que esto me permite fijar mucho más el, la imagen. Veis, en la parte de la izquierda yo puedo hacer un export de una clave del registro Sam. Ahí lo tenéis, vale, y eso me exportaría, pues eh, un archivito que es no es punto pero es HIV, que es SAM3 y System. Luego hay una herramienta que es Mimicad, que es muy utilizada. El antivirus es verdad que la encuentra y se la carga. Si queréis hacer pruebas, pues os, os lo, se la va a comer. Pero bueno, el atacante, solo con coger esta, estas tres claves y llevárselas a un almacenamiento en un equipo, puede lanzar Mimicad, lanzar el comandito que veis ahí en la tercera línea y con eso sacaríais los hashes. De, eh, del equipo, ¿vale? el hash que hay en el equipo. Es verdad que, que la, caj la cajita esta rosa ha, ha pintado, pero ahí pone administrador, con lo cual ahí tenemos el hash del administrador que está almacenado en el equipo. Ya está, de forma offline, solo con esos dos archivos puedo sacar el hash. Continúo. Eh, Veis aquí a la izquierda que soy un usuario que se llama Adam y que no pertenezco a ningún grupo. Privilegiado. A la derecha veis que cuando re en remoto llamo al CMD de una máquina que es la 192.168.14.81 con la herramienta de PSX de Rusinovix, eh, pues, pues me, me da, me, no me permite tener un CMD remoto de esa máquina, que podría ser un servidor. De hecho, es un servidor. ¿vale? Con mis privilegios no puedo sacar un CMD de un servidor, soy un usuario. Ahora bien, tengo la posibilidad de lanzar la petición de CMD, pero haciéndome pasar por el hash que he robado. ¿Correcto? En la línea de arriba de Mimikatz tengo la opción de voy a ser a partir de este momento Jeff y tengo ahí el hash. ¿Vale? Para esto que necesito tres, tres informaciones, una el nombre del usuario que me lo dio también Mimikatz, dos el nombre del dominio, que es muy fácil de obtener y tres el hash a modo de contraseña, ¿vale? Entonces, con este comandito sí que adquiero un CMD del mismo servidor. Siendo yo Miguel y no teniendo privilegios, he podido lanzar una petición de un CMD de un servidor, no, haciéndome pasar, no, no, no siendo yo, sino haciéndome pasar por alguien a quien le he robado el hash que estaba en el mismo PC en el que estoy sentado. ¿Vale? Y ya está. Una vez tengo acceso al CMD de un servidor o tengo acceso a su cédula, pues puedo cifrarlo, ¿Sí? puedo hacer lo que quiera. Abajo tenéis eh, pues una indicación de que cada vez que alguien adquiere un hash de otro aparece un, un, un evento en el visor de eventos. Y también coger a fuerza en este webinar la importancia de la auditoría, ¿no? auditar, auditar y, y controlar eventos. ¿Vale? Pero esto es inevitable. O sea, Si tú te dejas un domain admin en un PC para plataformar el PC o para instalar una aplicación, cojo yo como usuario, cojo todos los hashes y si uno es de un, de un administrador, pues ya tengo el hash que me permite moverme por dentro de la red sin problema si tú no tienes barreras puestas. ¿Vale? Eh, ¿Extraer el password? Pues también, también puedo hay comanditos, los tenéis ahí, os mandaré la slide, lo veréis vale. de hecho hay un, 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 un de esto extraigo toda la información de un archivo concreto creo, lo tenéis también ahí ¿vale? es que la parte de arriba el ntds edit, voy sacando de ahí la información, solo me tengo que llevar ese archivo, de hecho de una forma con bastante pericia es el ntds edit no me deja cogerlo porque está, está abierto pero bueno, la gente que hace, hace un shadow copy. Hace un shadow copy, coge el NTDSEdit después del shadow copy y cuando lo tiene copiado de la instantánea que acaba de hacer, borra el shadow copy para no dejar huellas. La cuestión es que ya tengo el NTDSEdit y con un comandito extraigo la información que hay dentro de ese NTDSEdit. ¿Sí? Con esto saco la password o los hashes de los usuarios que hay dentro del NTDSEdit, que es. Un archivo importante donde almacena la información, pues los contratos de dominio, los servidores. ¿no? El dominio en general. Tengo, tengo herramientas como Bloodcan que me dice eh, con qué credenciales puedo iniciar en qué equipos. Y entonces veis ahí como sale una estrella alrededor de ciertos usuarios, de ciertos privilegios, de ciertos usuarios privilegiados, que te da a tiempo real con ese usuario que ha iniciado la sesión, con qué, a qué equipos llegó. Pues con que tenéis, tengáis credenciales, hashes, almacenados en los equipos que veis que llegan a todos los equipos y a todos los servidores, pues ya tenéis claro que es que hay un hash en el equipo que tiene privilegio para acceder a todas partes. ¿Vale? Entonces, bueno, hay la herramienta Blojan, la verdad es que es bastante utilizada en auditorías e investigaciones eh, y, y te da, pues eso, cómo de lejos estás de ser domain admin, cuántos saltos tienes que hacer. Eh, si perteneces a un grupo que ese grupo a su vez es Domain Admin, incluso yo utilizo mucho una, una consulta que es en qué servicios se está a día de hoy levantado un usuario que es Domain Admin. Entonces, pues me dice que el usuario administrador está utilizado por BIM o está utilizado por SQL o que un usuario que es administrador del dominio pues está levantando un servicio y, y bueno, detecta quién está levantando un servicio con privilegios de Domain Admin. ¿Vale? Creo que es bastante útil para todos. Puedo seguir utilizando otras herramientas dentro del Mimicad, otros comandos que me van dando eh, hashes y que me van dando contraseñas. ¿vale? Aquí la estoy extrayendo de la memoria. ¿vale? Un equipo que tenga, que esté iniciado y que alguien ya ha introducido la contraseña, pues puedo de la memoria extraer el a tiempo real, eso sí, porque si apagas el equipo, esto es, volaría, pero a tiempo real sí que puedo sacar el hash del usuario que está validado y de la, de la propia memoria. Si evitáis que el equipo no guarde hashes, pues siempre tendré la opción de poder ir a la memoria a cogerlas. Si en ese momento está el usuario iniciado, etc. Y luego está eh, pues el típico ataque, el más conocido, que es el gondel ticket, eh, que es conseguir hacerme con el hash de la cuenta que tenéis aquí, KRBTGT. Esa cuenta existe en el dominio, es la cuenta que utilizan los controles de dominio para replicar. Y bueno, si llegas hasta ella y consigues, con privilegios de esta cuenta, hacerte otra cuenta con, con copia eh, de, del KRBTGT, pues acabas de conseguir que, aunque cambien la contraseña del KRBTGT, pues ya, ya puedes, ya tienes un ticket de oro. ¿no? Eh, hay que llevar cuidado con esto. De hecho, si tú cambias la contraseña regularmente, hay que cambiarla dos veces. Bueno, creo que más adelante sale, si no me centraré. Puedes cambiar la contraseña de la cuenta KRBTGT, pero el token de autenticación seguirá siendo válido, si alguien se ha hecho primero con esa cuenta. E incluso puedes reconstruir el control de dominio y el token seguirá siendo válido. Entonces, este es el gran, at el gran ataque. ¿vale? y la única forma de protegerse a ver si me adelanto no no me adelanto creo que es cambiar la contraseña vale pero cambiar la contraseña dos veces vale cada vez que él intenta hacer el cambio eh, utilizar la cuenta si ha sido cambiada la contraseña intenta la contraseña anterior porque controla el dominio y dos y cuando tú cambias la contraseña en uno el otro se tiene que enterar ¿vale? si el otro quiere replicar contra el primero el primero ha cambiado la contraseña el que y le falla la contraseña, pero intenta la anterior. Y la anterior sí que es válida, ¿vale? Porque antes, él prueba con la primera y sino la anterior y las, y las y digamos que este usuario, este usuario tiene dos contraseñas. Tienes que cambiarla dos veces. La contraseña del KRTB-TGD tiene que cambiarla dos veces. Pero tienes que esperar a que una réplica eh, se haya consolidado entre un cambio y otro. Con lo cual es mejor cambiarla dos veces con un tiempo de diferencia. Con bastante tiempo de diferencia. Y si es mucho, pues mejor. Es decir, cambiar una vez la contraseña hoy y otra vez la contraseña mañana, dos veces. Con eso te proteges. Bueno, si la cambias solo una vez, no has hecho nada. Y si la cambias dos veces sin que haya habido una replicación entre los dos controles de dominio, corrompes el sistema y te lo cargas. Con lo cual tienes que cambiar una vez, esperar una hora mínimo y si esperas al día siguiente tampoco está mal, o provocar tú una replicación. Y luego cambiarla por segunda vez. ¿Vale? Pero este es el gran ataque. ¿Vale? Conceptos a tener en cuenta. Importante que os forméis en esto. El robo de hash suele producirse en la capa de puesto de trabajo. Los ataques a los servidores y los ataques por ransomware no son vía RDB. No vale para nada ponerle doble factor al inicio de sesión en servidores. Vale para algo, pero no para protegerte de un ataque ransomware. O sea, la forma de cifrar los equipos que están a tu alcance normalmente es con el barra barra servidor barra c dólar. Y yo siempre, aunque tú hayas puesto multifactor en el inicio de sesión de los servidores, siempre puedo ver tu dólar haciendo barra barra servidor barra dólar si tengo una credencial. Porque el SMB no me pide doble factor. ¿Vale? Entonces. Bueno, si pones doble factor es porque alguien en algún momento puede conectarse a tus servidores remotamente desde dentro de tu red o desde la VPN, y bueno, vale, por ahí te lo compro. Pero no te evita un O Los ataques son a través del pad de red y tiran hacia el C dólar, C dólar, dólar, E-Dólar, todo esto. Eh, la conexión remota, el RDP moderno, sabéis que pide las credenciales en el equipo. Tú, tú, tú a tu equipo le pones las credenciales del servidor. Y es tu equipo el que le da las credenciales al servidor. Con lo cual, el RDP en tu equipo de jajás. ¿vale? Eh, bueno, lo del login lo he dicho. Y segundo empieza a venir mucha gente pidiendo Smartcard como doble factor. El Smartcard no es un doble factor. El, el, el Smartcard, validarte con un, cer, con, una, con un certificado que está almacenado en una tarjeta, eh, sustituye la contraseña. Con lo cual, es un primer factor. En vez de poner contraseña, pones una tarjeta pero deja hash. Entonces es igual. O sea, si tú te validas contra servidores con un Esmarcar y no pides un segundo factor, primero tienes la misma seguridad que eh, la contraseña, pero es peor porque deja hash. Y tú el hash lo puedes siempre romper cambiando la contraseña. Cada mes cambias la contraseña de administrador y el hash ya no vale. Pero el Esmarcar, el certificado, es válido por bastantes años. Con lo cual, si yo me estoy validando... Con marcar y el certificado es válido dos años, es como si estuviese dos años sin cambiar la contraseña. Y ese hash que me estoy dejando en el PC es válido dos años. Y te digo yo que los certificados no caducan en dos años, caducan a veces en cinco. ¿Vale? Entonces, el que nos viene pidiendo esmarcar para validarse contra servidores se vuelve con el rabo entre las piernas, muchas veces. El ataque a servidores se produce por rutas SMB, os lo dejo aquí a modo de documentación. MFA en login no ofrece resistencia, existe multitud de puertos no necesarios abiertos entre PCs y servidores. Las únicas credenciales que pueden hacer login en un DC es el domain admin. Los servidores DC no cuentan con usuarios locales ni grupo y tenéis, sabéis que tenéis el building administrator dentro del Active Directory. Que todo usuario que metas en Building Administrators será administrador local de todos los equipos del parque, pero no es administrador de dominio, que al menos ya es un escalón menos. Tampoco tenéis que tener un usuario que sea administrador local de todos los equipos del parque, pero al menos no es un administrador de dominio, es un escalón menos. ¿vale? Jugaremos con ese grupo de todas formas para poder darle privilegios a administración de ciertos equipos. Los passwords nunca caducan, los passwords en Windows nunca caducan. De hecho, cuando tú configuras una GPO, le estás diciendo a un equipo que no deje pasar a usuarios que tienen la contraseña cambiada hace 90 días. Y eso es un concepto importante. A ti, como usuario, nunca te caduca la contraseña. Me vengo aquí a uno. Nunca. Solo que los equipos reciben una GPO que les dice que si tu contraseña fue cambiada hace X días, más uno no te dejen entrar. No, si fue cambiada hace 91. Y tienes una contraseña caducada a los 20, no te dejan entrar y te obligan a cambiar. ¿Qué pasa con las credenciales que nunca hacen logón en PCs? Pues una cuenta que hayas creado que le das un, un email de grupo o un usuario que nunca hace logón en un equipo. ¿vale? Eh, nunca caduca esa contraseña. Tú, si tienes una cuenta que es eh, asociada a un, a un buzón de correo, que se llama informática, arroba tal, como no inicia sesión con eso, solo es para recibir email, ese usuario nunca caduca. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo, caduca? ¿Cuándo consigues que caduque la contraseña de un usuario? Utilizando algo que ya se lanzó en Windows Server 2012, que es. El, la, el, el, el password settings, el, la, ya lo diré yo, la granularidad de, de caducidad de contraseñas, que lo creó Microsoft y lo encuentras dentro del Server Manager, dentro de Active Directory Administrative Center, y es una forma de configurar que las contraseñas no solo caduquen, sino cierta complejidad de la contraseña, y cierta complejidad de una contraseña, y lo asocias a usuarios y a grupos. Por tanto, se desliga de equipos y prevalece sobre las GPOs. Bueno, prevalece. Si un equipo tiene una caducidad de 30 días de la contraseña y esto tiene 60, pues, pues te vencerá antes con el equipo. Pero aquí sí que caducan las contraseñas de usuario, utilizando eh, la opción granular de caducidad de contraseña. ¿vale? Y lo tenéis ahí, está en el Active Directory Administrative Center dentro del server manager, ese, ese que no, que no usamos. ¿vale? Eso además... Liga la caducidad de la contraseña a un atributo del usuario que además lo replica a De Connect y, en, y Office 365 recibe, Azura B, recibe ese atributo y dan, siendo conocedor de qué día le caduca al usuario la contraseña. Con lo cual, ese buzón de correo que no inicia sesión en un equipo, a todas, todas caducará su contraseña, ¿sí? porque va asociado al usuario. Os invito a que miréis porque es muy fácil crear una política, asociarla a un grupo, asociarla a un usuario y entonces sí que caducan las contraseñas. Y además esto te permite en que si tú tienes privilegios, eh, tú tienes una GPO que dice que en los equipos la, la contraseña va a caducar cada 180 días, pues para los usuarios con privilegios, domain admin, building administrators usuarios privilegiados, le fuerzas a través de esto que caduque cada 30 o cada 45 o cada 60. Es, aunque la GPO dice una cosa, tú eres más estricto con los e usuarios privilegiados. ¿vale? Porque no podrías aplicarle dos GPOs a un equipo, una si inicia sesión a este usuario, otra si inicia sesión a otro usuario. El loopback dentro de un directorio activo te podría funcionar, pero tampoco es lo que queremos. Entonces, bueno, los usuarios privilegiados sí que deberían verse aplicados por una política de contraseñas como la que os estoy indicando. Os decía antes, pues lo que aparece ahora aquí, y es que las nuevas formas de validarnos por RDP contra servidores son menos seguras a nivel de hash que la que incorporaba Windows 2003, porque tú te conectabas a Windows 2003 y metías el usuario y contraseña dentro del RDP al servidor. Y ahora aquí, con las nuevas RDPs, tú introduces la credencial en tu equipo. Y es NTLM y tal quien, lo, quien la cifra y la manda cifrada contra el servidor, pero el hash se queda en tu PC. Por tanto, si tú nunca te has validado en tu PC con un domain admin, pero te conectas desde ese PC por RDP a un servidor, introduces el domain admin, tienes el hash en tu PC. ¿Vale? ¿Cómo vamos salvando problemas ante todo lo que hemos visto? Bueno, aquí va a haber mucho texto y es contra cualquier presentación, cualquier curso que veáis de cómo va a hablar en público, te dice quita texto, pues no puedo, entonces os mandaré la documentación, eh, os mandaré los slides y creo que va a ser un curso de una hora, ¿vale? Y no he quitado texto porque lo necesito y me parece muy interesante. Protección contra sería, Al menos os he subrayado donde quiero que os vayáis, ¿no? Donde quiero que vayáis, ojo. ¿no? Mantenerse protegido contra este ataque es limitar la cantidad de usuarios que pueden iniciar sesión en controles de dominio. Es que allí solo tienen que entrar controles de dominio y para resetear, eh, usuarios, con de dominio, y para resetear una contraseña de un usuario, no hay que entrar a un control de dominio con privilegios de domain admin. ¿vale? También los operadores de impresión, los operadores de servidores, operadores de cuenta, porque tienen privilegio de logón contra un servidor tienes que ser más que usuario, pero no hace falta ser administrador del equipo para tener logón. Hay otros grupos que te permiten tener logón y si te permiten tener logón, te permiten ver el C dólar y el D dólar y con eso tienes logón por red. Y, pues, y lo veréis también ahora luego cuando veamos las GPOs. Pues si tú tienes esto por defecto, yo puedo ver tu C dólar con una cuenta de operador de servidor, operador de impresión. Blojan, limitar mmm, privilegios no necesarios, pues sí, no ser un, un rol que no tienes que ser, ¿vale? Pero tampoco, uh, al final Blojan va a decirte quiénes están usando a día de hoy una, una cuenta que es administrador de dominio. Si en ese momento alguien la está usando porque la tiene que usar, bien, pero si está usándola para leer su correo personal, mal, ¿vale? Y protección ante lo que hemos visto de PowerShell. Pues es muy difícil. La mayor parte de la información de Active Directory es legible para todas las cuentas de usuario dominio. De hecho, el buscar a un compañero, buscar qué email tiene dentro del Outlook cuando vas a escribir un email y, y buscar cuál es el email de tu compañero dentro de, de, del, del directorio, ya es que estás haciendo uso de tus privilegios de lectura. Entonces, no te puedo quitar privilegios de lectura de la B porque tú buscas cosas de tu compañero eh, y, y como, algo tan útil como el, como el correo electrónico. ¿vale? Entonces tienes que monitorizar, monitorizar qué consultas se lanzan contra la edad y recibir alertas de aquellas consultas que no estás de acuerdo que, que se reciban y desde qué IP se reciben. Y esto inevitablemente es monitorizar, monitorizar y alertar. Reducir la superficie de ataque dentro de su dominios es el mejor curso de prevención. Bueno, esto es un poco tópico. Y la cuenta, como estamos hablando ya de protección, os la he adelantado antes. Si le, pregunta, si le preocupa un atacante ante su red, deberá cambiarlo dos veces, con una diferencia de tiempo pronunciada. Restablecer la contraseña krbtgt dos veces con éxito rápido antes de que la contraseña pueda replicarse entre sus DCs interrumpirá el acceso a los servidores. O sea, interrumpe, te fastidia el dominio. ¿vale? Eh, lo de la derecha no es casual, o sea, el nombre Golden Ticket viene de quien descubrió este ataque, pues bueno, se inspiró en el ticket de Willy Wonka y, 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 y el Golden Ticket que venía dentro del chocolate. Y aquí hay más texto. A ver, habilita Credential Word en Windows Defender. Bien. Elimina los privilegios de administrador de los usuarios de sus estaciones de trabajo. Los usuarios no deben ser administradores. Si alguien tiene que ser administrador,. Pues o le haces sobre su equipo o le das una credencial que le haga ser administrador y que lo utilice para el, en el UAC. ¿vale? No permitas que los usuarios posean privilegios administrativos por una gran cantidad de puntos finales. Pues, evidentemente, tienes que reducir tu capacidad de entrar a equipos para sectorizarlos, para crear cortes y que tú, una directriz o una, una credencial, perdón, no tenga mucho scope, mucho alcance. Vale. Ahora veremos cómo vamos a poder hacer todo esto. Aleatoriza almacena contraseñas de administrador local utilizando una solución como el como Labs, que te pone pues, la contraseña de administrador de cada equipo diferente, y si se la tienes que dar a un usuario porque tiene que instalarse algo, eh, automáticamente al finalizar el, el, el uso la, la puedes resetear. Pues no tienes una contraseña de administrador local homogeneizada en el parque y que permite movimientos horizontales, ¿no? Porque si tienes la contraseña de administrador local en, en mi equipo y me hago con ella y, y, y entonces con este equipo me voy al equipo al lado también tiene la misma contraseña, ¿vale? Si todos los equipos tienen diferente contraseña de administrador local, pues no puedo moverme horizontalmente, ¿vale? No permitas que las cuentas locales se autentiquen a través de la red, pues si es que estoy diciendo que los ataques son al C dólar o al D dólar. Entonces, bueno, pues cuentas locales no y, por ejemplo, cuentas privilegiadas tampoco, si no tienen por qué hacerse. ¿vale? Agrega cuentas de dominio privilegiadas al grupo de usuarios protegidos. Desde Windows Server 2016 hay un grupo que seguro que no habéis visto, que es Protected Users. Solo por meter a usuarios dentro de ese grupo. Muchas cosas que suceden en usuarios normales no suceden. Quiero decir, el almacén de, hunter, de, de hashes cambia, el guardar eh, el nombre del usuario con texto plano, que sabéis que aunque tenga tu hash, necesito tu nombre de usuario también. Tampoco se guarda con texto plano, muchas cosas cambian. Y solo es meter al, a, a, a un grupo de usuarios ahí dentro, a una serie de usuarios dentro del Protected Users. Seguro que eso no lo sabíais. Y configura firewall si no tenéis la red sectorizada en VLANs y dividida entre VLANs, al menos los equipos tienen firewall. Entonces, no permitas RDP en servidores de la capa de tu PC, de los PCs. ¿vale? No permitas de este, de este montón de PCs que, que, que alguien pueda lanzar una RDP contra servidores. O sea, defiéndete a través de los puertos que sabes que son susceptibles de poder ser utilizados. ¿vale? Y bueno, todo lo de los hashes, todo este conocimiento de que tengo que cambiar las hashes, tengo que tener en cuenta un montón de cosas, tengo que ver la contraseña, todo eso se evita si tu contraseña tiene más de 15 dígitos. Si una contraseña de más de 15 dígitos no deja hash, se acabó el problema. ¿Qué pasa? Que si los hashes están por algo, quiero decir, si yo me valido en un servidor, en un PC y, y se queda un hash. Cuando yo voy luego a validarme contra un servidor, contra una carpeta de ficheros, no me pide una, una contraseña esa carpeta de ficheros porque mi equipo le cede mi credencial a ese servidor. Por tanto, le está dando mi hash. ¿vale? Entonces, gracias a que se almacene hash, mi vida en la red es mejor porque solo meto la contraseña en el inicio de sesión del equipo. ¿vale? Si yo me manejo con contraseñas mayores, mayores de 15 dígitos, cada vez que voy a validarme contra algo, me va a pedir. Me va a pedir que me valide, porque mi equipo no tiene hash que entregarle. ¿vale? Entonces, si no, sería muy fácil la solución. Todo el mundo con 15 dígitos y arreando. ¿no? Pero, pero, pero viviremos peor. ¿verdad? Pero sí que podemos obligar vía la, las políticas de contraseñas asociadas a usuarios. Eh, que ese grupo privilegiado, usuarios que pertenecen al grupo administrador de algo, administradores locales, administrador de dominio, ¿vale? eh, tengan 15 dígitos por obligación. También es verdad que no podemos divulgar una GPO que obligue a los equipos a obligarle a los usuarios a que tengan 15 dígitos, porque no puedo hacer que me, me obligues a tener 15 dígitos en un usuario administrador, pero también Estoy haciendo que me obligues a tener 15 dígitos en un usuario-usuario. ¿vale? Entonces, la única forma de poder hacer distinciones a todos los equipos, les digo que mínimo la, de, la contraseña tiene que tener 8, pero los usuarios que pertenecen a grupos privilegiados tienen una política asociada, que es la que habéis visto antes, que lo obliga a tener 15. ¿ya? Ciertos usuarios tienen una y ciertos usuarios tienen otra, con esa combinación de dos, de dos tecnologías. ¿vale? Y la, el, el pertenecer al grupo Protected Users tiene todo esto. Es, si lo veis, casi todo dice, pues no almacenarán caché las credenciales de texto sin formato. Pues eso, un montón de opciones donde se almacenan el caché de credenciales de texto sin formato dejarán de almacenarlas. La cuestión es que los usuarios con privilegios deberían, deberían estar en este grupo y no dejarán huella, puedo decirlo así, o no dejarán tanta huella. Eso lo tenéis, recordáis, en dominios 2016, 2019 y 2022. Controladores de dominio. Si además tenéis un control dominio que queda con 2012, eh, bueno, puedes tener un control dominio en 2012, un control dominio en 2016, no hay ningún problema y esa opción la tienes, la tendrás. E incluso en el 2012 funcionará. Pero un dominio control, control dominio 2012 no, porque la ampliación del esquema de Windows Server 2016 trae la creación de ese grupo. Cuentas y, 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 cuentas y grupos privilegiados. Pues eso, para que tengamos claro quiénes y, y cuántas son, son estas, ¿vale? Operadores de cuentas. Grupo de operadores de cuentas tiene privilegio de en servidores. Administrador del dominio. Building Administrators. Eso está dentro de Building y está dentro de Administrators. Y ese grupo... Está metido en todos los equipos del dominio como administrador. Todo usuario que metas en Whitley Administrators es administrador de todo el parque. Operadores de copia de seguridad tienen login en servidores. Operadores de dominio, administradores de dominio, evidentemente. Controladores de dominio, las cuentas de equipo son privilegiadas. Administrador de, de esquema de Enterprise, ¿vale? La traducción es administrador de Enterprise. Enterprise Administrator. Y aquí pone administrador de empresas, bueno. Enterprise Administrator. La cuenta KRTBGT. Operadores de impresión también tienen inicios de sesión. Controladores de dominio de solo lectura. Duplicadores y administradores de esquema. ¿vale? A la derecha tenéis links bastante interesantes de la lista de grupos y, y cuentas privilegiadas del dominio. Y empezamos a proteger vía GPOs. Protegemos al Enterprise Admin. Seguro que no habéis hecho nunca distinción entre el Domain Admin y el Enterprise Admin. El usuario administrador de dominio pertenece a los dos grupos. Con el Domain Admin creo, de por sí, de forma de por defecto, pues me permite iniciar sesión en un control dominio, crear usuarios en el Active Directory, borrar usuarios en el Active Directory, meter usuarios en un grupo. Eso con el Domain Admin. Pero no me hace falta el Enterprise Admin para eso. Parece es que el usuario administrador es las dos cosas. ¿Qué pasa cuando tengo que meter otro dominio en el bosque? ¿Qué pasa cuando tengo que meter controles de dominio nuevos y, es, y amplía el esquema? ¿Qué pasa cuando tengo que tocar el Active Directory a nivel de esquema? Una tarea como meter otro control de dominio necesito el Enterprise Admin. Fijaros cuántas veces hace falta el Enterprise admin. Nunca. Entonces, si creáis un usuario que tiene que ser administrado el dominio, al menos que no sea una copia del administrador. Porque le va a dar dos grupos y no le hacen falta dos grupos. ¿vale? ¿Qué hacemos cuando tenemos el privilegio de Enterprise Admin? Pues abajo tenéis que por GPO podemos decir que todo usuario que pertenezca a. O sea, todo equipo en el que se valide un usuario que pertenezca a Enterprise Admin, automáticamente se le deniegue el acceso de la red a este equipo, se le deniegue el inicio de sesión, se le deniegue el inicio de sesión como servicio, o sea que nadie en la red con un usuario que es enterprise admin puede meter ese usuario en un servicio como BIM, SQL y tal y levantar un servicio o que nadie con un usuario que pertenece al grupo de enterprise admin puede abrir el C$. Entonces, si alguien se hace con vuestro usuario administrador del dominio, no va a poder iniciar sesión por red, no va a poder no lo incluso vosotros no lo vais a poder poner erróneamente en un servicio ¿Vale? Ya estás configurando GPOs que te deniega poder hacer cosas que tú haces o que un atacante hace. ¿vale? Denegar inicio de sesión a través de servicios de escritorio remoto. Entonces, a partir de esta GPO, tú con el usuario administrador no te podrás conectar en remoto a un servidor. Tendrás que buscarte otra forma. Pero con un Enterprise Admin no quieres que nadie se conecte en remoto a un servidor. ¿vale? Si tenemos que ampliar el esquema, si tenemos que meter un nuevo control de dominio, pues bueno, ya lo haremos vía consola en la virtualización o ya vemos cómo lo hacemos, pero por lo menos vivimos así. ¿Cómo proteger al grupo domain admin? Pues más o menos igual. No queremos que un usuario que es domain admin pueda ver el C dólar de un servidor de SQL. ¿Para qué? Si es que como esto caiga en manos de alguien, puede ver el C dólar del de servidor y es por donde te lo van a cifrar. Por tanto, el domain admin valdrá para lo que valdrá. Valdrá para conectarte a un control de dominio, poder aplicar actualizaciones, poder ver si está haciéndose el backup, poder car borrar carpetas de su porque se está llenando un disco duro, poder abrir el Active Directory, poder crear nuevos usuarios dentro del grupo users. Valdrá para lo que valdrá, pero no valdrá para poder conectarte por red a un servidor que no es en la dominio, que no es el control de dominio. ¿vale? Estás denegando. Lo mismo, el acceso desde la red, el inicio de sesión como trabajo por lotes, el uso de domain admin como servicio, como, como como credencial para levantar servicios, denegar el inicio de sesión localmente, denegar el inicio de sesión a través del escritorio remoto. Todo esto nos lleva a montar un escenario que dices, bueno, y entonces, como trabajo? Pues tendrás que, tenemos que formarte y tendrás que aprenderlo. Pero claro, si es que con un domain admin... No tienes que poder hacer esas cosas. ¿vale? La auditoría debe configurarse para enviar alertas si se realizan modificaciones en las propiedades o pertenencia al grupo de emisores de dominio. Que si alguien entra dentro del grupo de emisores de dominio, porque muchos ataques es me hago la credencial, pero me hago enseguida un usuario. Y a partir de ese momento ya pueden cambiar la contraseña que me, de la que me había hecho yo eh, conocedor. ¿eh? Bueno, pues eh, si alguien entra en el grupo de emisores de dominio, recibir una alerta. ¿eh? MFA, multifactor, que también es la gran estrella últimamente. A ver, el cuadrante Garner es este. Veis que Microsoft está bastante arriba. ¿Vale? Es verdad que, quien no está teniendo hoy en día Azura B? ¿Vale? No? Y si tienes algo y lo estás pagando o te lo están dando gratis o, o bueno, lo estás, te lo están solapando por debajo de Office 365, pues ya tienes un motor de multifactor. ¿Vale? Seguramente te vas a otras marcas. Porque hacen algo que Microsoft o que Azure AD aún no hace, o, o porque quieres, ni más ni menos, ¿no? porque te gusta más o porque te ha dado más seguridad, lo que sea. Pero Azura AD hace mucho, ¿vale? y lo tenemos todos, y lo hace mucho en el mundo on-premise también. ¿eh? Entonces, bueno, este es Garner, y vamos a hablar de MFA. He dicho antes que les marcan en Logón no es MFA. SmartGuard, tal como lo conocemos, para iniciar sesión, para validarnos contra servidores, para validarnos contra PC, no es MFA. Es un factor, es el primer factor. Sustituye la contraseña. Aún te faltaría un segundo. Y además el certificado, ya os he dicho que no caduca. Caduca muy, muy, muy tarde. Windows Server On-Premise no permite MFA de forma nativa. Ya lo puedes buscar. Azure AD te permite validarte contra servidores si tus servidores están en Azure. ¿Vale? Porque puedes validarte en servidores con tu identidad de Azure AD, que viene a ser la misma por la de Connect, desde abajo, etcétera, etcétera. Pero no vas a poder tener doble factor en los servidores en el inicio de sesión. Necesitas aplicaciones de terceros. También hemos visto que el doble factor vale para conectarme por RDP, pero no para evitar el ransomware, tal como lo estamos viendo ¿vale? últimamente. Los PCs ofrecen passwordless y no ofrecen MFA. Un equipo Windows 10, Windows 8 ligado a Azure AD te ofrecen passwordless. No me voy a extender mucho en esto, pero el MFA se basa en algo que tienes, no solo en lo que sabes. Y para poder validarme en un equipo corporativo que está metido en dominio, tengo que tener el equipo, con lo cual yo no me puedo validar en un escritorio de dominio con lo que yo conlleva si no tengo el equipo así que lo que tengo ya lo tengo un equipo en dominio vale y luego la credencial así que el equipo por excelencia es un doble factor porque no puedo venir con un pc y tener la misma experiencia y los mismos privilegios porque el pc no está en dominio qué pasa que, que el passwordless es más seguro por qué porque no meto la contraseña no meto tantas veces la contraseña no la meto nunca de hecho me reconoce facialmente o después de poner mi usuario lo que vendría a ser la contraseña pasa a ser desbloquear el móvil que el móvil tiene una huella un sistema de detección también facial y en el momento desbloqueas el móvil y aceptas eh, pues, pues ya no ya no, ya tienes ese, ese, ese factor pasado vale es no introduces la contraseña tantas veces y eso es un factor de seguridad ¿Vale? Porque además, y no sé si habéis visto la experiencia de Password, que además es gratuita con Office 365, con Azure AD, y es que la misma aplicación de MFA del, del, del móvil le puedes decir que a partir de un momento quieres que sea tu primer factor, cuando metes el email del usuario, se te ilumina el móvil, no te pide la contraseña desbloqueas el móvil, te reconoce facialmente... Y a partir de ese momento eh, te da un número que tienes en pantalla, lo metes en el móvil, o sea, que tienes que estar delante del equipo que te está validando, y entra. No has metido la contraseña. ¿vale? ¿Qué pasa en escenarios de MFA? Que además hay que aplicarlo, pues, por ejemplo, al entorno de virtualización, a VMware, a un servidor con Hyper-V. Sí, sí que te da un factor de seguridad. Evidentemente, a los controles de dominio puedes pedir... Perfectamente MFA y es un factor. Seguramente en las auditorías te salga con un rojo si no lo tienes y tienes que publicarlo. ¿Qué pasa con eh, usuarios externos como yo cuando voy a una empresa y la empresa no me da un móvil y tampoco confía en mi móvil? Bueno, me pueden dar un FIDO. O sea, ya puedo poner como doble factor pues una llave USB de estas que, que son seguras en cuanto a que pueden tener este reconocimiento de huella y me das un FIDO y cada vez que yo quiera validarme pues usuario contraseña y pongo el FIDO en el USB, ¿vale? O un llavero de estos OATH que también, ¿vale? Bueno, para los externos que no tenemos móviles corporativos o para usuarios que no tienen móvil corporativo pues le puedes dar el FIDO perfectamente, ¿vale? Bastas algo de dinero pero no es, el, no es un móvil entero y, y bueno, sí, sí que, sí que puede ser un buen doble factor. Una, bu una buena opción en cuanto a seguridad. Si queremos añadírselo al inicio de sesión de los servidores, he dicho que Microsoft no lo soporta de forma nativa y tampoco lo tiene en el roma porque sí que es verdad que cuando llevas los servidores a Azure ya lo tienes en Azure. Sí, que en Azure sí que lo tienes. ¿vale? Lo tienes. Te validas con el usuario Azure Active Directory. Si tu usuario tiene doble factor, pues tendrás doble factor. ¿vale? Pero hay aplicaciones. Yo he utilizado Ping Identity. Que bueno, pues es Octa ahora está un poco por encima, ¿vale? Pero siempre ha sido el líder de Garner, ahora está Okta, pero Octa y Ping Identity. Y como software libre, como solución de software libre, privacy, idea, pues bien, lo levantas en un servidorcillo, un centos o tal, incluso yo lo he levantado en Docker, en un, en un Docker, y bueno, te hace de, de, te hace de radios. Al final, esto es un, un radius que cuando tú metes usuario de contraseña, pues eh, 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 después de haberte cambiado la gina de inicio de la sesión de, de los servidores, pues se va al radio y si pide una, un, un OK a ese radio. Y ese radio te manda un SMS a un móvil, lo que hayas rellenado en tu ficha de, de, de usuario. Entonces, bueno, pues es un, es un radio, es de software libre que te mete en idea. Ya os digo que hasta en lo más básico yo lo he metido, lo, lo he metido dentro de, de un Docker y funciona muy bien. Y con Azure Active Directory se puede, se pueden hacer muchas cosas, de hecho casi prácticamente todas. Mm, hay que combinar el Application Proxy, que sabéis que es un portal web que se pone delante de portales web antiguos que no soportan MFA, pero eh, este portal web le pasa la credencial hacia atrás a ese portal antiguo, por tanto hace el proxy inverso y te valida y te valida con la credencial de Azure AD. Claro, el, el, el Application Proxy ya se lo puedes poner delante a un, a un Remote Desktop Service, a un Remote Web. ¿vale? Ya estamos dándole validación contra el Remote Desktop Service con la identidad de Azure D que tiene, que tiene MFA. ¿vale? Pero también de forma nativa, al Remote Desktop Gateway, al rol de Remote Desktop, le puedes decir que hay un complemento para poder añadirle el doble factor de Azure D. Con lo cual, tú, cuando quieres, cuando quisieras llegar a un servidor y delante hay un gateway que, que está primero, que es una opción poder montarlo de forma interna, para poder llegar a los servidores, tendrías que meter doble factor en, en el remote desktop gateway. ¿vale? Y además, los servidores estarían bastionados detrás del remote desktop gateway. Y estarías cerrando también con pues, una VLAN bien montadita el acceso al C dólar, al D dólar. O sea que poner el remote desktop gateway como, como servidor de salto pues podría ser muy buena idea, ¿no? Bueno, os invito a, a leer más sobre la combinación de Remote Desktop Gateway con Azure D e incluso de la Application Proxy como, como, como portal o proxy inverso en validaciones. Lo tenéis un poco ahí, veis los dibujos y veis cómo podríamos poner el Remote Desktop Gateway como, como pasarela de entrada hacia, hacia los servidores. Protección con PAM o con tiers. A ver... Eh, yo puedo proteger la identidad con soluciones además que, me, que son menos engorrosas que, que si creo GPOs, que si tal que cual, O puedo montar el escenario de ties de toda la vida de Microsoft. ¿vale? Son dos opciones que pueden ser incluso pueden ir juntas, ¿no? pero sí que es verdad que puedes elegir una de las dos y unas más simples, más cara. ¿vale? Garner dice que CyberArk, es el líder, Bayon tras está detrás. Yo, yo personalmente he, tra he trabajado con ambas. Bayon lo he puesto donde la gente quiere integración con la EPO de McAfee y Ciberar pues, es el líder. Es que es... Esto al final son Balls que guardan la, la, la identidad privilegiada, que guardan el domain admin, que guardan el, 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 el root, que solo lo saben ellos, que lo cambian cada dos por tres, que lo cambian de forma planificada, que lo cambian después de ciertos actos. pues Cada vez que alguien ha entrado a un, a un switch, cambian la contraseña de root. Tú te validas con este portal que hace de servidor de salto con un usuario y te ofrece, pues a modo de Citrix o a modo de remote desktop, una frontal web donde aparecen los servidores a los que tú tienes preaprobado el acceso, y a partir de ese momento pides que te dé un RDP, él te da un RDP, pero es él quien inyecta la contraseña de administrador y tú nunca la sabes. Además, las sesiones se graban y se guarda un vídeo de la sesión, con lo cual tienes todas las identidades privilegiadas en un Vault seguro. Y tú lo que haces es validarte con tu usuario y que alguien haya preaprobado que tú tengas una sesión SSH contra un switch o que tengas una conexión contra un servidor, etcétera, etcétera. Y al final hace eso. Tenéis aquí mucha documentación al respecto, pero bueno, descubre e inventa, inventaría las cuentas privilegiadas en el sistema, las hace suyas, le cambia la credencial y pues, las hace suyas. Automáticamente administra, guarda y genera contraseñas seguras aleatorias de forma regular o ante a un servicio concreto o a un uso concreto, controla el acceso a cuentas privilegiadas, aísla, supervisa, registra auditoría sesiones y las graba, como he dicho, y además proporciona un, un escenario de single sign-on donde tú solo has utilizado un usuario que a nivel de dominio es un usuario, ¿vale? tú te validas con ese portal y a partir de ese momento tienes single sign-on contra todo lo que tienes preaprobado sin que sepas la contraseña de nada, pero 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 es que podíamos meter ahí al Twitter o el Facebook de la compañía, es decir, el que el que tuitea, pues no sabe la contraseña de Twitter, ¿no? El día que abandona la compañía, pues eso son cuentas privilegiadas o, o accesos a banca, eh, identidades privilegiadas, o a lo mejor más relacionadas con los usuarios también. ¿vale? Además viene el mundo cloud, pues claves, key de storage, en almacenamiento, accesos a Azure roles dentro de Azure todo eso también. ¿vale? lo voy a pasar un poquito, aquí os dejo documentación de todo lo que os estoy contando y esa sería una opción, la de los PAM o PIM, eh, protección de la identidad con BOLS y con soluciones de pago de terceros o los que hemos estudiado el MCSE o el MCSA siempre hemos estudiado los tiers, ¿no? esto es que los PCs los tenemos en lo que podemos llamar tier 2, los servidores y los servicios los tenemos en tier 1, y los controles de dominio, los servicios de identidad los tenemos en tier 0. Y lo que hacemos es no permitir que el usuario que es administrador del tier 2, que solo es administrador de todos los PCs, no puede iniciar sesión en los servidores. Pero, bueno, un usuario nunca ha podido iniciar sesión en los servidores, ¿vale? Si es administrador de local de los PCs, en los servidores es usuario, ¿vale? Pero incluso al revés. Usuarios que son administradores en los servidores. Tienen denegado el uso, el inicio de sesión en los PCs, pero denegado por GPU. Decir, tú mismo vas a tener dos si eres un informático de la empresa: usuario para uso en tu equipo, usuario administrador de los PCs, si te encargas de arreglar problemas en los PCs y si no, ni eso, y un usuario que sería administrador de los servidores, que si intentas utilizarlo en el PC, te denegará el inicio de sesión, con lo cual no te podrás dejar el hash de una capa en la de otra. ¿Vale? De hecho, esto llega al punto de que en la capa tier 1 se tiene un PC virtualizado o físico, y con ese es con el que te conectas a los servidores. Entonces tú te tú tienes acceso al PC tier 1 y con eso conectas a los servidores. No desde los ser PCs de tier 2 conectas a los servidores de tier 1. Y aún nos queda llegar a los contratos de dominio, que pasa lo mismo. ¿vale? Las cuentas T0 no tienen la capacidad de acceder directamente a servidores miembros o estaciones de trabajo. O sea, las cuentas de administrador de dominio se les deniega el inicio de sesión en los servidores y en los PCs. Para los contratos de dominio virtualizados, las cuentas T0 tendrán delega, privilegios delegados para las máquinas virtuales también. ¿Okay? Tier 1 es para la administración de servidores y aplicaciones empresariales a través del acceso privilegiado en servidores miembros. Si lo desea, una cuenta T1 separada para acceder, tener delegada la capacidad en Active Directory que con la cuenta T1 tengas delegado el poder crear usuarios y resetear contraseña, que es lo que sueles hacer o meter usuarios en grupos, pero ya está. ¿vale? Y bueno, pueden administrar DNS, pueden administrar GPOs, pueden administrar DHCPs, si lo consideramos, e incluso las cuentas Tier 1 pueden administrar SQL, pueden administrar exchange, pueden administrar roles de este tipo. ¿vale? Y los tier 2, pues, son microinformática, o sea, usuarios que tienen privilegio de administrador en los PCs. Ya está. Si tú te mereces tres credenciales, tendrás tres credenciales. Una, administrador de dominio, que no usarás nunca prácticamente. Dos, la tier 1, para crear usuarios, borrar usuarios, recetar contraseñas, iniciar sesión en los servidores. Y tres, el ADM PCs para iniciar sesión en los PCs. ¿Vale? Nomenclaturas. Bueno, pues, TE guion bajo el nombre del dominio ADM servers, T bajo el nombre del dominio PCs, e incluso si no quieres darle al usuario de ADM servers privilegios sobre el Active Directory, podrías crear un te guion bajo dominio ADS, ADS y le delegas la capacidad de poder hacer cosas en Active Directory. Si eso lo combinamos con que podrías aplicar GPOs con filtros WMI, pues ahí tienes la query que hace que una GPO solo se aplique a PCs con sistema operativo cliente. También tenemos el, el tipo 2, tipo 3, que es tenemos una query en la que tenemos toda la familia de sistemas operativos servidor y otra familia que es todos los servidores con tres dominios. Con lo cual, si asociamos esto a los GPOs, podemos decir que el usuario, a ver si está por aquí, justo. El, igual me ayuda más la anterior. Podemos hacer que el grupo de la izquierda de arriba, T-Domain-ADM-Server, de solo sea administrador o solo se incluya en el grupo de administrador de los servidores que son el Product ip 2. ¿Pilláis? Con eso hacemos que una GPO solo afecte a sistemas operativos servidor. Me da igual cuál sea. Y eso es aquí. Computer Configuration Preferences, Control Panel Settings, Local Users and Groups. Ahí puedo hacer que ese es el grupo administrador de todo equipo al que se le aplique la GPO. Entonces, lo que estoy haciendo es, vía GPO, metiendo a un grupo del directorio activo en el grupo de administradores de todos los equipos a los que aplica la GPO. Que recordemos son los servidores, los PCs o los controles de dominio control que van aparte. ¿vale? Y con esto, estoy metiendo al grupo T Domain ADMSRV. En los servidores. Ese grupo será administrador local de los servidores, de todos los servidores, pero no de los PCs. ¿vale? Y esto habría que repetirlo creando otra GPO, haciendo que T-Domain PCs o ADMPCs esté dentro del grupo administrador de los PCs. ¿vale? Meter la cuenta computer name que aparece ahí. Dice aquí que es un habilitador para agregar cuentas de servicio al grupo de seguridad que contiene el nombre de los servidores. Bueno, pues eso también puede ser una buena práctica. Y además, en esa GPO y en esa opción de Local Users and Groups, tenemos la opción de borrar todo usuario que esté en el grupo de administradores del equipo afectado. Con esto limpias cada 90 minutos que alguien se haya metido como administrador de un PC o que alguien se haya metido como administrador de un servidor. ¿Vale? Bueno, si tienes una estructura de, de, de OUs, que puede ser esta o puede ser otra, pero esta está bien. Es decir, T0, T1, T2, usuarios, administradores de equipo, administradores de servidores, administradores sí. de dominio, pues ahí está. ¿no? Y a la izquierda tienes pues, grupos, computers. ¿Por qué? Porque puedes tener una gran compañía y puede que una o cuelgue un país o puede que una OU cuelgue una delegación. Gracias a eso puedes hacer que un administrador de ese país pues, tenga delegado el privilegio para resetear contraseñas de los usuarios del de país donde él administra o de la localización de la ciudad donde él administra. ¿vale? Puedes delegarle la posibilidad de que resetees las contraseñas de los usuarios o meta a usuarios en grupos, ¿vale? delegándole las capacidades de lo que cuelga de una O y las sub-Os. Aquí, por ejemplo, seguimos teniendo el denegación de, de inicio de sesión. Denegamos el inicio de sesión por red o localmente. Tal, esto es una guía de buenas prácticas y se repite de lo que hemos dicho antes para poder hacer que los T1 tengan denegado el uso de esas credenciales en los T0 y los T2 en los T1 y así. Protege tus credenciales, porque al final se venden, se compran y compartimos la contraseña con muchas cosas. Mañana te roban o le roban a una tienda en internet en la lista de credenciales, porque los, lo hacen y, y lo vemos que lo hacen, y resulta que tú tienes la misma contraseña puesta en siete sitios. Entonces, tu combinación de correo electrónico más contraseña, esa combinación está puesta en muchos sitios. Con que roben uno pues se van corriendo a otra tienda en internet y mismo email misma contraseña tienes tienen acceso ¿vale? en un entorno de dominio pues aún más protege tus credenciales crea tus gpos de plataforma de pcs haz que la contraseña que al quinto cuarto tercer intento se bloquee pero qué ganamos si la contraseña se bloquea si el usuario se bloquea 30 minutos y se desbloquea a los 30 minutos tú te enteras como administrador te enteras no te enteras. Es decir, un usuario probado en casa a validarse contra un portal web que está ligado contra el directorio activo o contra un Citrix o contra un RDS, al cuarto intento fallido se bloquea y a los 30 minutos, si lo tienes configurado por defecto, se desbloquea. ¿Te has enterado que hay alguien probando combinaciones? No. Así que al mismo tiempo que provoques que tengas GPOs que bloquee, pues por ejemplo, haz que no se desbloquee si no pasa por ti. Haz un control de la identidad. Y si alguien lo bloquea, pues que tenga que esperarse a que tú lo desbloquees. Y ya controlar si a alguien, eso le sucede muchas veces. Pero además, si no quieres eso, instala un software de auditoría y recibe alertas. ¿vale? Microsoft con Azure ATP Defender, ya puedes instalar también un, un, un agente en los controles de dominio, que en Azure y con Analytics empiezas a recibir todos los logs que pasan en los controles de dominio y poder crear alertas y poder monitorizar. Esa ¿vale? o hay una combinación ya entre Azure AD, hace mucho tiempo, entre Azure. Y el mundo on-premise. ¿vale? Desactivan almacén de los passwords de los navegadores. Estandarizan software corporativo como Vault para los usuarios. O sea, por ejemplo, PMP de Manage Engine nos da un plugin para los navegadores y ahí dentro vas a guardar la, la credencial de acceso al banco. ¿vale? Pero lo tienes tú y lo controlas tú. Y luego hay herramientas gratuitas, por ejemplo, la de Manage Engine que he puesto a la derecha, que se recorre tu directorio activo y te dice qué usuarios tienen contraseñas débiles buenas prácticas. El grupo de usuarios autenticados puede unir un, un dispositivo al dominio, ¿vale? Esto hay que limitarlo porque si no, cualquier usuario puede meterte un equipo infectado en el dominio. Bueno, pues ahí tenéis cómo hacer que solo los administradores puedan añadir equipos al dominio, que eso no sé si lo sabíais. Lo de la, lo de la cuenta esta ya lo hemos dicho, os dejo aquí pues, directamente el, el comando para resetear contraseña y para cambiar la contraseña y porque lo tengáis como documentación que os lo mandaremos. Y aquí hay una lista. Delega la administración de DNS a T1. Es muy conocido el problema que hubo con el print spooler. Si tu servidor no es un servidor de impresión, desactiva el print spooler. Igual lo tienes actualizado, evidentemente, pero bueno, desactiva el print spooler. Monitoriza bloqueos de contraseña, cambios de cuenta, eh, renombrados, in, inclusión en grupos que no tienen que meter gente ahí dentro. vale hay herramientas, hay una herramienta que es el Admin SH Holder, SD Holder, que te compara los privilegios de Admin con lo que tendría que haber cuando tú tomas la foto. A partir de ese momento, cada vez que ve un cambio, te vuelve a poner como estaba el grupo antes de que alguien haya propiciado el cambio. Aplica Labs en tu red, que Microsoft lo liberó. ¿vale? Actualiza tus sistemas cada mes, porque al final, el primero de todos que aparece el print spooler es una vulnerabilidad hecha pública. Si Microsoft saca un parche hoy, si una aplicación como Java o Flash sacan un parche hoy, hacen público no solo el parche, sino cómo se explotaba el parche. Por tanto, todo el mundo tiene un manual de cómo atacar un equipo, porque se ha hecho público la vulnerabilidad. Ahora es corre, corre que tienes que aplicar el parche, porque empiezan a salir desde ya los eh, pues ataques a una vulnerabilidad que ya es pública. Así que aplica tus. Parches cada mes, que es el segundo martes de cada mes, y no te olvides de las aplicaciones de terceros, que nos olvidamos mucho. Os dejo infinidad de links, como que alguno de ellos es un broker de links enorme, como el primero, que es una lista de links súper interesantes. Las 500 guías del CDNI para en plataformados de, de entorno Windows y un montón de links de pues, donde yo he sacado toda esta información y donde tenemos un montón de información. Y por mi parte solo me queda daros las gracias y espero que hayáis aguantado con unos jabatos aquí una hora y que haya sido interesante. Miguel, eh, aquí... ¿tienes una pregunta en el chat que, que te la, creo que te la hicieron al principio, pero tampoco te quiero interrumpir? Sí, lo había visto. Y... Lo pero que bueno, estaba explicando si recuperas... de hash... Sí, la tengo aquí, la acabo de abrir. Eso que estás explicando de hash se pueden descargar fácilmente, no es un gran fallo de diseño del fabricante, pero esto es común en todos los entornos. Linux, Windows, todos funcionan igual. Con lo cual, me da a pensar, sin haber entrado a cuestionar el, el si tendría que existir o no, que además está haciendo que no popularices tu contraseña. De hecho, eh, la sincronización con AD Connect, la más segura es la que sube arriba a hashes y no la contraseña. ¿Vale? Entonces, eh, pues tendría que hablar un experto en seguridad. ¿Por qué los hashes existen y cuánto evita un hash? Porque, porque la cosa va más por ahí. Lo que pasa es que hay que, hay, hay que protegerse porque el hash es abrir otra puerta para otra cosa. ¿vale? Pero es estándar en el, en el mercado. ¿Cómo podemos evitar los hashes sin contraseñas de 15 dígitos eh, cambiando la contraseña? O sea, tu, tu, tu hash se queda aquí y es válido hasta que cambies otra vez la contraseña. Entonces, usuarios privilegiados, con privilegios. ...tienen que tener una vida de contraseña... ...pues 45 o 30 días... O ...si sea, al final es un suerte tuyo... ...eres informático... ...sabes cambiar la contraseña... ...aunque cambies un carácter de la contraseña... Eh, ...ya el hash no es válido... ...aunque cambies la contraseña... ...una vez... ...y vuelvas a cambiarla otra vez... ...y vuelvas a poner la que había... ...el hash ya no es válido... ¿Vale? ...no sé si hay algunas preguntas... ...había una mano levantada... No sé si Luis quiere. utilizar el chat. Estas son de las charlas que me gustaría hacer un, con la gente adelante, porque la verdad es que claro. se sí, habría dado para muchísimo, ¿no? para estar aquí toda la mañana. Vale, de todas formas, os mandaremos. ¿Cómo podemos evitarlo? Para conectarnos por red de perros servidores, delegado a algunos técnicos. No sé si está escribiendo algo más, ¿vale? Yo, si quieres, me extiendo un poco en esto. A ver. Tú tienes un usuario para iniciar, vale, mejor práctica. Tú tienes un usuario para iniciar sesión en tu equipo y ver tu correo. Ese usuario no tiene que tener privilegios. Tienes que tener un usuario adm pcs si vas a ir por los pcs arreglando cosas. Y tienes que tener un adm server para conectarte a los servidores. Y tenemos que vía GPO hacer que tu usuario adm pcs sea administrador solo de los pcs y que tu usuario adm server sea administrador solo de los servidores. ¿Vale? Eso creo que es, lo puedes pintar en la mente, es fácil. Y tu servidor de ADMPCs tiene delegada la capacidad de, de, perdón, ADM Servers, perdón. Tiene la que delegada la capacidad de poder crear usuarios, resetear contraseñas. e Incluso le puedes delegar esa capacidad también a los ADMPC si un microinformático se dedica a resetear contraseñas de usuarios cuando no la sabe. ¿vale? Porque puedes ir a una O, botón derecho delegar, y un usuario puede tener privilegios en el Active Directory para ciertas cosas. ¿vale? Sí. Entonces, tienes un usuario de MPCs, tienes otro usuario de MPCs, un ADM servers y tienes otro usuario de ADM dominio para cuando tengas que crear nuevos controles de dominio, que es nunca. Y ya está. Con eso trabajas. Indicas que desde Windows, si haces una conexión de RDP, el hash se almacena en el equipo cliente. Si el cliente es Linux, pasa lo mismo también. Sí, los hashes van, van así. Las contraseñas son. Privilegios elevados como conexiones a servidores SQL y están expuestas en servicios. Se deberían cambiar periódicamente. A ver, deberías tener usuarios que levantan servicios. Como ese usuario, si lo piensas bien, no ha iniciado sesión nunca en ningún equipo, tú lo creas en el directorio activo, te vas al SQL y levantas el servicio, el hash no está en ningún lado. Nadie se puede apropiar de ese hash. No has dejado el hash. Tiene que alguien saber la contraseña. Y tú la contraseña la has, la has escrito en el Active Directory y la has puesto en el servicio y está cifrada. Con lo cual un usuario que creas que luego en el servidor tiene los mínimos privilegios para poder levantar el servicio, como si le haces administrador de ese servidor. Esa, esa credencial solo vale para ser administrador de ese servidor y, y el, el, el servicio no deja hash. Con lo cual, esa contraseña solo está en el papel donde tú la has escrito. O sea, la has creado en dominio y la has levantado en un servicio como SQL. Esa contraseña no está en ningún lado y el hash no está en ningún lado. Lo que pasa es que hazlo con un usuario específico para SQL y no metas esa contraseña en ningún logón. ¿Vale? Comentabas que no tuviera acceso por RDP, por GPO, aunque tenga. A ver. Bien aplicados bien aplicado los tiers, tienes un equipo metido en el tier 1 y bien aplicado en el tier 0, tienes un equipo en el tier 0, ¿vale? Y un equipo en el tier 2. Como al final va a ser bastante improbable que tú desde la capa de PCs, desde tu PC, hagas un RDP contra los servidores, te estás dejando el hash del, del administrador de servidores en tu equipo. Pero ese administrador de servidores no es administrador de los PCs y no es administrador del Active Direct, del control de del controlador dominio. Los atacantes, si tienen acceso a todo, va. Y si no tienen acceso a todo, cierran la puerta y se van. Pero si tú tienes un usuario que utilizas en tu equipo que deja el hash y ese usuario es una cuenta privilegiada y dura 30 días, pues hombre, a lo mejor falta, o sea, es decir que, que no tienes un, un espectro muy grande de ataque. ¿Vale? Entonces, ¿puedes lanzar RDPs de, de tu equipo? Sí. Autoriza solo que desde ciertos equipos se pueda lanzar el RDPs. ¿Puedes dejarte el hash de un usuario de administrador de servidores en tu PC? Pues sí, a ese usuario haz que le cambie la contraseña cada 30 días de forma obligada y no tienes un scope muy grande. O sea, lo tienes muy cerradito. O sea, ese, ese usuario solo se puede utilizar desde, desde los equipos de informática. La persona que está en la puerta, que atiende al teléfono y que atiende visitas, no puede hacer un RDP contra los servidores, que, que estás cerrando a que los RDP se puedan hacer desde equipos. Instala un EDR en tu equipo, que es más que un antivirus, que controla pues, cosas que no, que no controlan antivirus, movimientos, y bueno, tú podrías hacer un uso del RDP desde tu equipo de un usuario que caduca la contraseña cada 30 días y que tienes un EDR instalado en tu equipo y que, y que no se permite un RDP desde usuarios que, que, que es un director financiero, no tiene que hacer RDP a servidores, ¿vale? Windows Server On Premi se puede utilizar con Fido u otro sistema FA con los equipos clientes sin Azure si compras una aplicación de tercero, si te vas a Ping o si te vas a Octa. O si pones los servidores eh, con un gateway delante. Tú, tú, tú pones el gateway de Azure de, 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 de RDS delante y le de haces de servidor de salto y puedes. O sea que lo podríamos, lo podríamos hablar y te lo podemos poner, claro, se puede poner. Pero de forma nativa no, no, no puedes. ¿El hash va a estar disponible en el webinar? Sí. ¿El hash va a estar, eh, dura hasta que el equipo se reinicia? No. El hash dura hasta que cambias la contraseña del usuario del que está asociado el hash. Si no cambias la contraseña del usuario toda, en toda la vida, pues el hash es válido toda la vida. ¿Vale? Y Miguel, una preguntita que se había quedado por atrás, que no la perdamos, que me la he notado yo aquí. Dice, ¿se puede obligar a los usuarios en un dominio con Windows Server a ser identificados con doble factor? Se puede, utilizar, se, puede, se puede utilizar Azure AD hoy en día con Passwordless. Sí, es, es casi mejor que el doble factor. Sí, sí. Tú, tú un Windows 8, un Windows 10 ya lo puede un Windows 11 ya lo puedes validar con Azure AD al mismo tiempo que el Active Directory. Es un entrenario híbrido. AD conecta, sincroniza equipos. Y puedes a partir de ese momento validarte con tu identidad de Azure AD en vez de la identidad de abajo. La experiencia de usuario es transparente, el perfil es el mismo, el escritorio es el mismo, todo igual y te estás validando con la identidad de arriba de Azura D. Si tú has obligado que los usuarios en Office 365, lo que tú conoces como Office 365, que es Azura D, tengan doble factor, pues tú te estás validando con el usuario de Azura D en el equipo, sí, sí, que tiene doble factor. Cuando se reinicia el equipo, ¿se borra el hash del equipo? No. no. Si yo me dejo los hashes en el equipo, están ahí toda la vida. Los hashes solo, solo dejan de valer cuando la contraseña cambia. No. Respecto a lo de la grabación del webinar, en los próximos días en el canal de YouTube de Nuncis y, y les hacemos llegar la presentación también, ¿verdad, Miguel? Sí, sí. Y además yo creo que la, la presentación es documentación. Por pues eh, eso, perfecto. Me bastante para que tengan un manual ahí. Bueno, eso lo haremos llegar en un par de días o mañana en el correo con el que os habéis inscrito o en un par de días a más tardar y el webinar estará, pues eso, en los próximos días está todo en el canal de YouTube de Nuncis. Pues muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos en, en internet o a ver si nos dejan ya reunirnos a todos y vernos las caras. Muchas Perfecto, gracias, Miguel. Muchas gracias, gracias a todos. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un nuevo ebook sobre ciberseguridad para ti, titulado Ciberseguridad Corporativa e Industrial. Puedes descargártelo en exclusiva a través de este link y convertirte ya en una organización protegida frente a cualquier ciberataque. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que NUNSIS te ofrece. Comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, datacenter, industria, transformación digital, ciberseguridad, formación y sin olvidar nuestro contact center. Con una buena combinación de todas estas soluciones haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.